¡Qué partidito que nos espera, señoras y señores! Dos equipos que no quieren cederle nada, al contrario. Impresionante lo que está viviendo el Sánchez Pizjuán. Llamada para Beatriz Ronda, su marido y sus hijos. Ya está todo preparado, hasta el cielo brillante ha decidido acompañarnos en este Ramón Sánchez Pizjuán. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? El Sevilla contra el Real Madrid. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Ya sin Bonu defendiendo el arco, Thomas Delaney está en el campo, saldrá con Fernando en la mitad y arriba juega En-Nesyri. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará con Militao en la defensa. Vinicius saldrá con Asensio en el extremo del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. ¿Cuán justo se puede hacer con el Sevilla en el análisis cuando compite con equipos que tienen tanto presupuesto y siempre está por ahí metido? Lo que pasa es que es un equipo que sabe comprar y sabe mejor vender. No es un equipo que se entusiasme ni quiere competir con los mejores nombres. Ellos quieren competir con buenos jugadores. Será el Sevilla el que mueve la pelota para arrancar ya el partido. Transporta el balón. La maneja Kroos. Desde la banda puedes entrar. Se corta hasta ir a mal la jugada. La tiene Karim. Le pega Benzema y se abrazan. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Y vio la oportunidad, vio el espacio, le pegó con fuerza. Y a baja altura. Y señores, fue un golazo, Lopetegui no sabe qué hacer más para que el equipo reaccione. Y acá seguimos con el partido 1-0. Jesús Navas. Muy buena entrada, la pelota al costado. Jules Koundé. Tom Delaney. Lucas Ocampos. Esa pelota se va por el costado y lateral. La puede levantar al medio. Rakitic. ¡Gol! ¡Gol empatado! Señores, esto de tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. A esta distancia no esperaba que nos tocara. Okay.
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rakitic. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que cualquier momento es bueno. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. El centro es una joya. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ferland Mendy. El balón que sale disparado. A ver si la cruza. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tiro de esquina que no genera nada más. Marco Asensio. Con la pelota Alaba. Balón para Karim Benzema. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Lo cobraron, posición adelantada. Jules Koundé. Marcos Acuña. Fernando. Jesús Navas. Balón interceptado, no han completado la jugada. Benzema. Este es Toni Kroos. Ferland Mendy. Viene la pelota al área. ¡Remate! Ha llegado a tapar muy bien. Le metió coño el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Marcos Acuña. La tiene el huevo Acuña. Jesús Navas. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Acuña con el balón. La pelota con el Papu. Papu Gómez la tiene de nuevo. Ojito, es una gran bocha. La quiso hacer de loco, se le fue. Quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad.
Balón para Karim Benzema. Es en Modric. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Otro ángulo de la acción, una entrada muy fuerte definitivamente. Jesús Navas. Fernando. Marcos Acuña. Rakitic. Jesús Navas. Atento que después de tanto toque en Sevilla, levantará la mirada y le pegará al arco. Claramente había dado la ventaja, pero no tuvo otro recurso que quitar la falta. La pelota de Casemiro. Ferland Mendy. Toni Kroos. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Lo hace bien para tapar el centro. Muy inteligente cambio de frente. Jesús Navas. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Peligro que va Gómez. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Todavía no hay nada dicho. Lopetegui se lamenta de la oportunidad perdida. Esa pelota va cargando de mucho gol, atentos. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Benzema. Este es Toni Kroos. Ferland Mendy. Sigue, no abandona el ataque. Si logra sacar este centro, que se cuide. Interceptando el pase. Ese Modric. Ahí supera su marcador. La tiene Karim. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Tom Delaney. Delaney la tiene. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Es bueno el intento, no se le va. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Jesús Navas. Fernando. Marcos Acuña.
Jesús Navas. Habrá lateral después de esto. Se hizo bastante complicada la recepción. Después les dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Llegando el balón al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Y el equipo de Lopetegui estuvo a puntito de romper el empate, pero hay que seguir buscándolo. Toni Kroos, que no logra dar un pase bueno. Delaney la tiene. Este es Toni Kroos. Luka Modric. La tiene Benzema. Kroos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Habrá lateral muy cerca del banderín del córner. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero, que está parando bastante bien. Por lo que cuesta tenerla, la pierden. Marcos Acuña. Rakitic. Recibiendo Delaney. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Fácil, se quitó la marca. Y es así como se frena el rival. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Papo con la pelota. Marcos Acuña con la bocha. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ahí está y se adelanta. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y Angelotti manda a sus jugadores adelante a ver si pueden marcar el gol de la diferencia. Tsunami de oportunidades en el área. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Marcos Acuña. Lucas Ocampos. Hermosa asistencia y peligro. Tiene y sigue el peligro. Le pegó. Ahí tenemos, señores, el peligro que viene de un balón bien puesto en profundidad. Eligió lo que mejor le convenía. La verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. El partido por ahora 2-1.
Toni Kroos. Ahí va la pelota en el área. Han recuperado en su propia área. Jules Koundé. Y saca la pelota hasta el otro costado. Jesús Navas. Atento, que parece buena. Y ahí va el pase atrás. La ataja y la montaña se va lejos. Tiene opción de pase. La tiene Karim. Gran trabajo defensivo. Papu Gómez. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Bien, Acuña mandando ese córner. Le pegue pan. Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Luka Modric. Ahí está Kroos. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Hay posición adelantada, no pasará. Papu Gómez. Alejando la pelota. Domina Acuña. Jesús Navas. Ahí va avanzando con la pelota. Prepara la garganta. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se aleja más en el marcador. Y fíjate, el técnico la carita. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Marco Asensio. Está bien parado para un centro al área. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? Era complicado pegarle esa pelota, pero bueno, la ha agarrado bien, le ha pegado a la perfección, la ha metido a la derecha del arco. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. ¡Qué gran servicio!
balón que va al segundo palo. Y el portero actúa con determinación. Señores, esto no cambia y el Sevilla sigue dominando el partido y la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Excelente bloqueo! Rakitic que manda la pelota volando al centro del área. Gran centro. ¡Gol! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, salen como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Balón para Karim Benzema. Balón para Casemiro. Benzema. ¡Le pega Benzema! ¡Ha sido sensacional esta tajada! Ivan Rakitic. Avanza Cuña. Muy inteligente cambio de frente. Jesús Navas. Lucas Ocampos. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Casemiro. Lo tiene Benzema. Marco Asensio. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Se viene Benzema. El portero lo adivinaba. Enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? De esquina al centro del área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Ahí lo inicia Benzema. Y todos pensamos, Fernando, que esa pelota así va afuera, pega en la parte baja del travesaño y a festejar.
este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Brillante cambio de juego. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Lucas Ocampos. Se viene Navas. Delaney la tiene. Ahí está Kroos. Ferland Mendy. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Lucas Ocampos. Excelente pase filtrado. Rechaza el arquero y sigue el juego. Terminan los primeros 45 minutos de este partido. 4-2 el tablero electrónico. Un partido estupendo el de Benzema. Maravilloso. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¿Habrá remontada del Real Madrid? Ya lo veremos en esta segunda mitad que comienza. Muy bueno el robo de la pelota. Marcos Acuña. Y saca la pelota hasta el otro costado. Youssef El-Nesri. Qué buena defensa, aplausos. El córner que llega al área. Ha llegado muy bien esta pelota. Ferland Mendy. Balón para Casemiro. Luka Modric. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Benzema otra vez dispuesto a generar peligro. Va atrás el centro y es bueno. ¡Gol! Están a uno nomás. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Ahora, el compañero la engancha de tal manera que por bajo esa pelota entra con toda la fuerza del mundo. Marca el Madrid. 4-3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Tom Delaney. Atento que desde ahí le puede pegar. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Luka Modric. Toni Kroos. Frustran el balón de Kroos. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Ivan Rakitic. Marcos Acuña. Atento que después de tanto toque en Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco.
Acuña con el balón. Buen corte, justo a tiempo. Marco Asensio. Casemiro. Balón para Casemiro. David Alaba. Venían bien y la han perdido. Marcos Acuña. Acuña que maneja la pelota, la lleva bien controlada. Cuánta técnica tiene. Pero la defensa reacciona muy bien. Balón para Karim Benzema. Por ahí recibe Marco Asensio. Benzema. Casemiro. La maneja Kroos. Buena forma de cuidar el balón. Se antepone muy bien en el juego. Rakitic. Lucas Ocampos. Ya está en posición para meter el centro. Jesús Navas. No pasa nada, sacan desde el fondo. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ahí va la pelota al área. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. Benzema. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Papu Gómez. Desde la banda puedes entrar. Se viene y no deja de avanzar. Maravillosa acción defensiva. Alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierde no hay vuelta atrás. Marcos Acuña. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La pelota de Casemiro. Balón para Casemiro. Marco Asensio. Marco Asensio. Ojito, es una gran bocha. Le esperan sus hijos James y Nico en las escaleras frente a la tienda. Rakitic. Las escaleras frente a la tienda. Papo con la pelota. Acá hay posibilidad. Enorme ese arquero que es el hombre de Ola. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. No hay forma que este jugador pueda seguir. Ya vemos cómo salta el banco de suplentes para entrar en calor. Bueno, vamos a ver a quién saca el entrenador. Es una pena que tenga este jugador tanta mala suerte. Va la pelota desde el córner a la olla. Acá termina la jugada. La pelota que pierde Rakitic. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Y hasta ahí llegó esta jugada. Thank you.
Carvajal. Ahí parte la pelota al área. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Jesús Navas. Tiene el balón Rakitic. Fernando. Jesús Navas. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Otra vez a jugarla desde el córner. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Rakitic que manda la pelota volando al centro del área. ¡Va el disparo! Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Estaba Toni Kroos para quedarse con el balón. Jesús Navas. Y saca la pelota hasta el otro costado. Árbaro lo anticipo. Ese es Modric. Marco Asensio. Ahí va la pelota en el área. Va la pelota al área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. El córner que llega al área. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Papu Gómez. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Marcos Acuña. Avanza Acuña. Buena la pelota, la era chica. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Con la pelota Carvajal. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Marco Asensio. Va para Casemiro. Eden Hazard. Empate el partido otra vez.
Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Le quedan 20 minutos del partido. Brillante cambio de juego. Jules Koundé. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Youssef El-Misri. Ese balón que sigue con vida. Carvajal. Terminó perdida la pelota. Lucas Ocampos. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Sale de la cancha con el 15 en Messi. Entra a la cancha con el 22 Martial. Oportunidad para centrar. Lucas Ocampos. El robo de balón de Toni Kroos. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Marcel. Atento que después de tanto toque en Sevilla. ¡Gol! ¡Rakitic! Todos saben de qué son capaces estos jugadores, pero no los pueden detener. Contrarrestado el gol, la respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Está claro que el resultado preocupa y mucho a Ancelotti. ¿Podrá darlo vuelta? ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Ahí se viene y si se anima lo clava. Si se aviva y juego por dentro. Ha tocado la pelota con las manos, falta. El centro a la olla. Lejos se va la pelota. Azar. Clarísima oportunidad. Atajador impresionante. Con el disparo y no más. Y Ancelotti sigue alentando a sus jugadores para ver si se puede conseguir el empate. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Atento que continúa en juego la pelota. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Va a tirar el centro, lleva peligro. Esto es penal, pero clarísima la mano.
¿Será este el gol del empate? ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Lo que ha dejado pasar, ni siquiera entre los tres palos, una pena. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Le achicaron el arco? Se viene el tiro de esquina al área. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Ivan Rakitic. Muy inteligente cambio de frente. El balón que sale disparado. Ferland Mendy. Hazard. El Real Madrid que juega con los últimos minutos buscando la igualdad. Balón al poste lejano. ¡Cabezazo y a la madera! Esta jugada tenía que haber terminado en gol, pero se interpuso el palo y ahora saca el arquero. Ivan Rakitic. Lucas Ocampos. Ahí recibe Koundé. Y saca la pelota hasta el otro costado. Marcial. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Increíble cómo resiste el rival. El árbitro que detiene el juego en mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? El técnico quiere curarse en salud. Va a salir del campo el jugador amonestado. Con el 2, Carvajal. Entra en su lugar con el 21, Rodrigo. Hace bien sacándola del peligro. Y ahí está, se me escapando. ¡Mira la pelea! Atento que la jugada sigue, tapadón del arquero. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ahí pasa la pelota. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Eso el árbitro cree que fuera del juego. Para mí que no hay duda, Mario. Es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Se viene y está! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Y vamos a ver, por favor, señor director, ese pase de dado genial que pasa por encima de la defensa. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh?
aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Esta jugada podría terminar en gol. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Jesús Navas. Entrega fácil. Balón al pie del compañero, desesperando al rival. Brillante cambio de juego. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. El Papu. Domina Cuña. Qué buen pase ha metido. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Jules Koundé. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Jesús Navas. Ahí recibe Koundé. Jesús Navas, ahí está. Muy inteligente cambio de frente. Marcos Acuña. Prueba a pegarle al arco. Pero el arquero ataja esa muy bien y fácil. Marco Asensio. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Jesús Navas. Jules Koundé. Mágico Rakitic con el balón. Fernando. Jesús Navas, ahí está. Iván Rakitic. Se viene Navas. Y saca la pelota hasta el otro costado. Jesús Navas. Ahí recibe Koundé. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Balón para Karim Benzema. Marco Asensio. Atento al área. Y termina todo en nada. Marcial. Papu Gómez. Avanza Cuña. Jesús Navas. Ahí recibe Koundé. Marcos Acuña. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Tremendo descuido de este jugador. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Luquita Modric. Se ha equivocado Modric en la entrega. ¡Ojo el remate! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Suso. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Ahí tiene un regalito para los defensores. El árbitro que le pone fin al partido, pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales. Esa diferencia de dos goles es lo que hemos visto en el partido. El rival nada pudo hacer.